Bueno, yo le quiero dar gracias a Carlos por invitarme a dar esta conferencia en su seminario. Es la primera vez que doy una plática en una escuela pública de música. Es un precedente relevante para nuestra desconocida organología sonora, porque los milenarios y singulares instrumentos musicales y sonadores mexicanos fueron destruidos, prohibidos, proscritos y olvidados desde hace 5 siglos, y aún no se han incluido con formalidad y profundidad en los programas de ninguna escuela o centro de investigación nacional. Inicialmente, se van a proyectar y comentar brevemente con unas láminas con elementos técnicos básicos de acústica musical que se incluyen en libros de conservatorios de música del exterior de Madrid, como este de Madrid, o en documentos introductorios de la red, porque creo que pueden ser interesantes de utilidad para los estudiantes de música y canto. Posteriormente se mostrarán ejemplos de análisis de sonidos usando herramientas espectrales. Los interesados en este tema pueden consultar cerca de 70 páginas con resultados de estudios en el sitio web, incluyendo esa que se ve allí, una tesis de maestría con aerófonos mexicanos. Finalmente, se pueden presentar otros ejemplos en vivo y o algunos casos especiales de diseños sonoros mexicanos que por ser desconocidos han sido patentados en el extranjero, y si desea, se puede incluir una sección de comentarios y preguntas del auditorio. Bueno, algunos investigadores dicen que es imposible saber algo de la música y sus sonidos antiguos, pero existen diversos elementos y factores sonoros o acústicos que pueden ser determinados y analizados como los que se listan en la figura. En los museos, colecciones y exploraciones hay miles de aerófonos antiguos con aeroducto y bisel, como los llamados silbatos y flautas, que han sido rescatados y podrían ser examinados directamente o con sus modelos experimentales. Los factores que vamos a comentar en esta conferencia son algunos de los relacionados con las frecuencias de la derecha de la lámina y que puede producir cualquier generador de sonido o ruido. Ahí se ve lo que se escribe en la música, que es básicamente la fundamental, la duración, y a veces se pone indicación del tiempo, digo, de la potencia o la intensidad, y el timbre normalmente está asociado al instrumento que se toca en la pieza. El primer investigador, eso ya me lo pasé para acá, Helmholtz fue el primer investigador que analizó las frecuencias de los sonidos con aparatos. Para ello utilizó unos modelos esféricos de latón que resuenan con frecuencias fundamentales, que se llama F0, acorde con su volumen como se muestra en su ecuación. Porque la relación ahí entre S y B en su modelo lo mantiene constante. Entre más grande es el volumen, es menor la frecuencia porque está en el denominador. Anteriormente, Bernoulli ya había usado modelos para determinar las frecuencias de resonadores tubulares en función de su longitud y diámetro, que se usaron para diseñar tubos de órganos y flautas. El modelo para el tubo abierto es igual al que ya se había descubierto antes para las cuerdas, pero en ellos la C depende de otros factores como la densidad del material y su tensión. También aquí se aumenta la L, que está en el denominador, disminuye la frecuencia y al revés. Es muy sencillo, hay otras ecuaciones más complejas, pero aquí por su sencillez muestra las características básicas. Los demás factores son constantes para propósitos prácticos. Y se ve que el tubo abierto y el tubo cerrado tiene una diferencia casi de lo doble o la mitad en frecuencia. El funcionamiento de sonadores ya se había empezado a analizar en uno de los mejores laboratorios de dinámica de fluidos. Es interesante observar que las vírgulas complejas resultantes son muy similares a las que aparecen en la iconografía del México antiguo. Esa es una pintura que yo hice hace como unos 10 años y después me encontré ese experimento, que es un GIF animado y que se ve exactamente cómo se generan las vírgulas. Ya se ha estudiado el área de audición humana en las superficies de las frecuencias, que son hertz o
ciclos por segundo y la presión sonora en dBs, que se puede medir con un sonómetro como este que está aquí, muy baratito, que es como 500 pesos en PedroShack, 600. Y es interesante comentarles que estos datos de presión sonora son muy difíciles de encontrar en la literatura, sobre todo en compra de instrumentos o cosas así, pero son importantes. También se han determinado las subáreas que cubren la música y la voz, más o menos, están indicadas. Con mayor detalle se han determinado las curvas de igual sonoridad y del umbral de dolor. En la gráfica se puede observar que el sistema auditivo no responde igual a todas las frecuencias e intensidades. Se muestra claramente en la curva verde. La máxima sensibilidad a las frecuencias de baja intensidad se da en alrededor de los 3000 Hz, punto marcado con la flecha por el tamaño del tubo del oído, que es más o menos en el hombre como de 2.5 centímetros de un adulto. En la intensidad de max, digamos, intensidad alta, el máximo es alrededor de 4000 Hz. El ancho de banda de las frecuencias es muy amplio, de 20, más o menos a 20.000 Hz, o ciclos por segundo. Usualmente el eje de las frecuencias es logarítmico, ya que así responde el oído a los sonidos. El eje de la presión sonora es más amplio y tampoco se representa decimalmente, porque es muy, muy amplio. El rango audible entre 0 y 120 dB, que tiene una intensidad relativa de 1 a 1 millón, para que sea una idea, el rango que podemos oír de sonidos en potencia real, en intensidad real. Es maravilloso el oído como sistema de registro de frecuencias y de intensidades. Es interesante mostrar estimaciones de la potencia en watts de algunas fuentes de sonidos conocidos. Los dBs se miden en presión sonora en un punto dado, por ejemplo en el oído, en una ventana de acuerdo a una fuente sonora, pero las potencias en watts es energía emitida por un generador de ruido. Es igual a lo que consume un aparato como un foco, ¿no? ¿Qué voy a ver? Es interesante mostrar estimaciones de la potencia watt de algunas fuentes de sonidos conocidos. Decía, la potencia máxima de una orquesta, ahí está, más o menos de, es equivalente a un foco de 70, menor que una de 75 watts. La relación entre la potencia máxima y mínima de la sala es de 1 a 20 millones, para que sea una idea. Los datos de potencia no son conocidos, pero es necesario tener una idea de ellos, y se decía que se pueden escuchar bien los sonidos de los instrumentos y las voces que se producen simultáneamente. Por ejemplo, si ven ahí el del piano, seguido canta mi amigo Carlos, lo he oído cantar con piano. Es del piano a máxima potencia de 0.4 watts. En cambio, el cantante, por ejemplo, de bajo, es de 0.03, menos de una décima por ciento. Entonces, desde el punto de vista de potencia, si están a la misma distancia, si están tocando las mismas frecuencias, entonces el piano domina al otro, lo oscurece, ¿no? Pero ahorita van a ver que también depende de la frecuencia. Como vieron, somos muy sensibles a frecuencias diferentes. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar. Hay que compensar. ¿Dónde voy? Ya me pedí. Hasta el que sigue, ¿no? Los principales parámetros de los sonidos, frecuencia, tiempo e intensidad, ya vamos a entrar en materia de cómo se analizan, se pueden analizar gráficamente como se muestra en el espectrograma en tres dimensiones de un sonido de un tambor que se cree simple, pero es muy complejo. Si se fijan bien, el eje de atrás y de adelante es de las frecuencias desde 0 hasta, digo, desde 20 a 20.000. Y el de la intensidad es el pico. ¿Sí?
Y la izquierda, el que tiene hacia el fondo, es el tiempo. Ahí está marcado de 0 casi a 400, algo así, no veo bien. 400 y tantos de milisegundo. Se ve que un tambor, que es muy sencillo, el golpe es un pico gigante ahí, pero tiene a los lados componentes de frecuencia que se van apagando conforme pasa el tiempo, ¿no? Y es un simple golpe de tambor, ¿eh? Eso se hace con transformadas de Fourier. Matemáticas, ahí no hay nada de interpretación. Más que las escalas, uno puede cambiar las escalas, ¿no? También hay espectrogramas en dos dimensiones. Las notas escritas en las partituras musicales constituyen una representación similar, pero simplificada, si se fija, con la F0 y su duración. Ahí son dos bolitas, como las pueden ustedes, ya que no se acostumbra a escribir las frecuencias de los sobretonos armónicos y ruido, que ahí aparecen algunas, ¿no? Aunque no hay armónicas. En la parte superior de la gráfica, para que se entienda bien, se muestran las variaciones en intensidad en el tiempo del sonido grabado, y en la parte baja las variaciones de intensidad en las frecuencias del sonido bitonal, en este caso, de una flauta antigua de China. Lo puse para que vean que es muy sencillito. Cualquier silbato con un obturador tonal, de los que hay miles recuperados, puede producir una greca cuadrada, que es lo que quería Carlos, en la gráfica espectral de dos dimensiones. En la iconografía no se ha encontrado bien su significado antiguo, pero el espectrograma muestra que corresponde a los sonidos básicos de una escala bitonal dibujadas con transformadas de Fourier. Esa se obtuvo con este silbatito de plata. Tiene un poco de ruido, ¿lo ven? Es muy intenso, ¿no? Es fuertísimo. Porque está en la área, de mayor sensibilidad auditiva de nosotros, ¿no? Cuando hablas de bitonalidad, ¿a qué te refieres? La altura de la frecuencia fundamental es lo que, la tónica que ustedes le llaman, que aquí es la greca está en rojo. Sí. Es las variaciones de la tónica, que en este caso es una greca, que se representa en la arqueología. Uh-huh. Son dos notas. Lo demás es un armónico con ruido, porque este diseño así es, tiene una boca muy grande. Pero hay otros que no tienen así, bueno, es una tortuga. Este es muy puro, no aparece nada de ruido. O estos fueron copiados por los italianos que te decía. Este tiene otro timbre, es más profundo. El primer silbato es el que tiene característica bitonal. ¿Los dos? ¿Los tres? Primero que ¿Los tres son bitonales? Sí, los tres. Se representan, si usted los pone en una partitura, son los bolitos. La misma se repite. Una abajo. Nomás depende. En este caso, como no están, son de hace miles de años. Entonces, las escalas de son convencionales desde hace poco. O sea, habitual te refieres a que emite dos sonidos diferentes. Sí, dos tonos, ¿no? O sea, son dos sonidos con frecuencias diferentes. Sí, están viendo. Son dos sonidos de frecuencias proporcionales. O sea, puede ser. No, no, aquí el eje de la izquierda se marca la frecuencia. Uh-huh. El eje de abajo, en el eje Y es la frecuencia. En el eje de las X es el tiempo. Sí. Y en este caso la intensidad en dBs está mostrada en color hacia acá, hacia nosotros, y las más fuertes, en este caso fundamental, lo que ustedes le llaman tónica, uh-huh, es la roja. Sí. Lo otro que está arriba no se escribe en las partituras, pero sí es parte del timbre. Son armónicos sobre tonos y ruido, siempre
siempre hay, nomás que esos no los pueden escribir fácilmente en la partitura. ¿Sí? El ruido es bien complicado de decir. Sí, perdón. Y esta forma de greca es producida por esos instrumentos. Esa greca es este, y si quieren hacemos un ejercicio al final para que lo vean en vivo. Esto lo hice yo en la casa para no estar grabando al mismo tiempo. Pero esto que le estoy tocando ahorita es exactamente ese sonido que ya ve. Eso que oyeron es lo que entró por ahí, más o menos, ¿no? Ese es el equivalente gráfico, o es como se representa en el espacio de las frecuencias, ojo, estos sonidos que oyeron. Pero, ¿y un instrumento, por ejemplo, el piano, tiene la misma forma? No. Ese es el timbre. Es lo que determina. Lo que escribe en la música es nada más la parte de abajo. Las bolitas ponen altura 1 tanto tiempo, altura 2 tanto tiempo, altura 1 tanto tiempo. Y lo de arriba es lo que distingue. Y incluso alrededor hay ruido alrededor. Un instrumento. Ahorita lo ve. Pero la longitud es. O sea, es la frecuencia. Esa está arriba, no se alcanza a ver, pero es más o menos constante. Mientras. Es igual mientras el sonido dure en la misma altura. En música esto no lo usan espectros que no tienen tiempo. O sea, nada más en un momento muestrean la frecuencia contra dBs. No ponen el tiempo, porque usualmente la nota no varía, supone que no varía. Pero como vieron en el tambor, no es la misma en 500 milisegundos. Varían tanto en componentes de frecuencia como... O sea, la frecuencia baja conforme el tiempo pasa. Sí, es el decaimiento de cada instrumento. ¿Y a qué se debe que baje? Si son dos instrumentos iguales, como este y este, por ejemplo, lo que afecta es la superficie interna. Si son de igual dimensión, de igual morfología. Sí. Entonces, la superficie, por ejemplo, si es rugosa, absorbe el sonido rápidamente y lo vuelve un poco oscurito como este. Y si está pulido, como los de metal, entonces el sonido es más brillante, porque dura más esa caída. Y eso se ve, se puede ver espectralmente. Pero nosotros lo percibimos cuando oímos un sonido diferente. Dos de estos. Los oyen y no son iguales. Este tiene ruido, por eso les mostré. Pero lo podemos ver en vivo para que vean las diferencias. Para eso sirve esto. Para simplemente complementar lo que nosotros estamos. El oído es maravilloso para escuchar sonidos, pero no, nuestro lenguaje es muy pobre para describir lo que estamos oyendo. Tanto nuestro lenguaje natural como el lenguaje musical. Ahora, si se quitara la parte de las ondas superiores, o sea, si nada más quedara la de color rojo, aún así seguiría siendo el mismo sonido, de la misma frecuencia, pero cambiando. Esta no tiene armónicos, es una flotita de hueso de 2000 años. Esta no, ahora vamos a ver esta. En esta es esta flotita, es una copia de una mexicana. Entonces está generando, aquí se los voy a leer. Una greca cuadrada espectral similar se puede producido operando un obturador tonal de una flauta antigua. Se ve que en la figura que la flauta produce sonidos parejos, ahí se ve arriba, ven la intensidad de la sonina, de la intensidad de lo que se grabó, con armónicos fuertes, también la fundamental es fuerte, aquí se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero al menos 4 fuertes. Ese es el timbre de esta flauta. Grabado. Entonces, se puede determinar con claridad qué altura tiene. Si ya toco ese nada más moviendo, obturando un hoyo solo yo, pero si saco tres notas con dos hoyos, escalerita, entonces ya sale una como pirámide, ¿no? Pero son los mismos, más o menos el mismo timbre. Cambia un poco porque estoy metiendo
otra nota, ¿no? Esta es con cuatro notas, la misma flauta. Esta es con cinco notas. Esta pirámide, por ejemplo, estas que vieron, las pueden observar en silueta, por ejemplo, en sitios arqueológicos como Teotihuacán, o en muchos textiles, por ejemplo, antiguos. Y tampoco saben lo que significa los iconografistas. Esta es la misma, nada más tocando una escalerita y repitiéndola. ¿Sí? Eso se ve en Mitla. Y le llaman greca escalonada. Es la misma flauta. ¿Sí? Nada más que ahí son, como tiene cuatro hoyitos, se pueden operar cinco notas. Ahora van a ver la greca, una greca ahí más o menos melódica de esta flauta, ya tocada como si fuera una musiquita, ¿no? Y ahí está grabada, pero lo interesante de esta flauta es su timbre, porque tiene una membrana. Y la morfología es cónica, es muy interesante. Van a mirar. Le estoy soplando muy bajito, para que vean cómo produce un sonido muy parejo. De estas hay grandes, pequeñas, de muchos tipos, ¿no? Y si quieren después les muestro otras de membrana, porque es una familia muy grande. Pero lo que quería enseñarles es esos son los sonidos de una flauta de pico, de esta que está aquí, moderna. Ahí está, creo que le llaman soprano. Ahí está la altura. Pero en esta, si se fijaron, la intensidad de ahí arriba ya no es pareja. Es muy baja abajo, en las notas bajas y en las notas altas. Tanto hacia arriba como hacia abajo. Y la intensidad abajo se ve que es menor que el modelito este de la flauta mexicana. Curiosamente no se han encontrado, yo no he encontrado protocolos de evaluación de instrumentos musicales, por ejemplo. No me han podido decir cuándo un instrumento es mejor que otro desde el punto de vista acústico, porque uno vale más que otro, ¿no? Por ejemplo. Pero sí hay parámetros que pueden determinar sus características acústicas. Estas, por ejemplo, estas que son importadas, industrializadas, para compensar esa diferencia de intensidad, el flautista tiene que soplar con más intensidad al principio y al final, para compensar el defecto. En cambio, en esta no. En esta no. Estas son más eficientes que estas. Y estas no se han incorporado en la música. Y todavía no me dicen por qué. Si estas son mejores, según yo. Y además el timbre. Este timbre es más hermoso que este, según yo. Más especial, cuando menos. Bueno, son cuestiones personales. Pero acústicamente, yo como ingeniero, yo les digo que esta produce sonidos más fuertes, más parejos. O sea, las ondas son más perfectas y tienen... No, pero están viendo, ahí están viendo, está disparo. No es eficiente en todo el rango en el que... Y esto es después de mucho tiempo de estar... Bueno, es nada más un comentario. Pero de estos hay cientos, ¿eh? Que no se conocen. Esta por mucho tiempo no se usó en la música porque no tenía mucha potencia. Si lo ven, no tiene potencia comparada con esta. Y además, esta se escucha más porque está en la región. Que más. Se tocaban solas, pues no estaba tocando los otros instrumentos. Porque tenía muy baja potencia. Ahora, ¿qué es lo que...? Que define un instrumento que puede alcanzar grandes potencias. Pues el diseño. El diseño, la morfología del instrumento. La morfología. Pero en dimensión nada más. ¿O? No, en dimensión te da la altura. Okay, sí, esta la puede ser más grande o más chica. Pero aquí el del asunto es el generador de sonido, esta parte. Okay. Y si esto está perfecto, el tubo funciona perfecto.
Entonces, en la música se ha dado mucha importancia a los hoyos, que son muy sencillos. Son estos, se le pongo 2 o 3 o 50. Yo tengo flautas de montones de hoyos, ¿no? Más que estos. Pero realmente lo que importa desde el punto de vista de generación de sonidos buenos es el mecanismo sonoro. ¿Cómo se puede afirmar esa parte? Pues es el, en este caso de los de pico, es el cómo está hecho el aeroducto, la boca sonora y el bisel. Deben estar bien alineados para que la producción del sonido sea eficiente. Si no, como lo vieron en este, adrede, yo lo hice así para que tenga ruido. Y muchos instrumentos antiguos los hacen adrede para que produzcan ruido, como van a ver. O sea, son gustos, pero por ejemplo, desde el punto de vista de potencia ya no es gusto, es depende de dónde se vaya a tocar. ¿No? Bueno. Otro detallito que ven aquí es que la escalerita de abajo, como este ya es de la música actual, digamos de la escala actual, son semitonos hacia arriba y abajo, las escaleritas ya no tienen la misma altura, va creciendo, si se fijan. ¿Sí? Como les dije, logarítmica. Entonces, para sacar escalones iguales como los de los mexicanos, que era otro gusto, tengo que hacer el eje de las yes logarítmico, y entonces automáticamente tengo otra vez la pirámide ahí, con escalones iguales, la fundamental y los armónicos. Nomás es otra forma de graficar la misma señal. O sea que también cuando están tocando música los flautistas con instrumentos modernos están produciendo pirámides. Sí. Pero no saben porque no han visto esto. ¿Sí? Con lo menos a los, con los que yo se los he mostrado. Porque esto te está dando una imagen simplemente. Es un mapeo de la escala del tiempo, de los sonidos en intensidad, al espacio de las frecuencias. Y lo único que yo cambié ahí es la escala de la yes, que es el logarítmica. Así es como oímos en esa escala logarítmica. Va aumentando. Está más abierta abajo y arriba se va cerrando. Y entonces por eso el gusto de las melodías de ahora, de las escalas de ahora, es así, porque se escucha como si fueran escalones iguales. Fíjense nomás qué interesante. O sea, nuestro sistema audible no oye decimalmente, sino oye en forma de ¿A qué se refiere en forma de Ahí lo están viendo. O sea, decimalmente es que vaya de 10 en 10. Sí. Van a ver otra vez. Aquí está atrás. Aquí está una señal de la flautita anterior. Entonces, aquí se va. El primer numerito que está ahí es como 1000 kHz. El segundo es 2000 kHz. 3000, 4000, 5000. Entonces se ve que la fundamental... La primera armónica es la fundamental, la segunda es exactamente lo doble, y la siguiente multiplicada por 3, la siguiente multiplicada por 4, porque es decimal. Pero esta flauta, si la pongo en escala decimal, ahí es 2, 4, 6, 8, lo que yo les comenté es... De la altura de cada nota, los cambios de cada escaloncito. Pero si se ven a la izquierda, sí son armónicos porque están a la misma distancia, en la escala de las yes. ¿Sí? Pero el gusto musical actual es diferente. Porque si lo escucháramos así, las notas se irían abriendo. ¿Ve? Pero entonces, si se escuchan uniformes, eso es matemática pura, yo no estoy inventando nada, simplemente está mapeando el sonido. Entonces aquí se ve, los fisiólogos, los que estudian acústica musical o psicoacústica, ya vieron que el cerebro, el sistema auditivo responde, no linealmente, decimalmente, sino con una escala más o menos logarítmica. Y
cuando incluso las frecuencias se ponen así, en las escalas, si se fijaron, la escala de sensibilidad que les puse de rangos está en forma de regla. Porque así es en la música. Ahora, este es otro campo completamente diferente. Es el sonido de un pajarito de barro que está aquí. Yo me perdí dónde iba, ¿no? Déjenme ver. Creo que no necesito leerles. Este es. Vamos a mostrar unos ejemplos de sonidos especiales del México antiguo. Uno de ellos es el de un pajarito de barro que produce armónicos fuertes y variables en forma continua en rangos amplios de frecuencias. Otros sonidos complejos resultan de introducir vocalizaciones como los de la derecha. Estos sonidos no se pueden escribir bien en partituras porque aunque algunos compositores los incorporaron a sus piezas, pero las flautas usadas para tocarlos no pueden producir sonidos similares, como vino son sonidos en escaldita, sonidos similares a los de los pájaros, como los de estos dibujos. Van a oírlos como los del principio son estos. El siguiente es más rápido. El siguiente es así. No, me dice así. Simplemente le meto una vocalización, como oye. Y pueden producir una gran cantidad de sonidos, como grillos, como chicharras. Vamos a ver otro. Los sonidos intensos más extraordinarios y que parecen mágicos, según yo, se generan cuando se operan dos puntos. Operan juntos varios silbatos de alta textura en su R0, que son cercanas, como estos que operan en forma cerrada y abierta, pero obturando y desobturando gradualmente uno de ellos, para producir batimentos. En la música estas sensaciones singulares son llamados sonidos diferenciados, porque resultan de la diferencia numérica de las dos tónicas, y en la acústica se designan como sonidos fantasmas, porque sus ondas de presión sonora no aparecen en el aire, ya que su sensación se produce dentro del sistema auditivo y el cerebro. Lo que parece mágico es que pueden generar efectos especiales en los humanos. Los instrumentos musicales se afinan para evitar estos efectos, porque cuando se tocan juntos en un grupo. Pero en el pasado había artefactos sonoros para generarlos con toda intención. En ciertas alturas e intensidades, estas sensaciones sonoras pueden ser agradables o ásperas. Les voy a mostrar uno de esos. Aquí está un silbato cerrado, uno abierto. Oye, como ahí se ve una frecuencia fija y otra que varía en altura, le puedo cambiar. Interesante porque precisamente cuando cruzan las dos señales rojas en la altura de una que está variando, el cerebro inventa una tercera, o el sistema auditivo, que en la altura es más o menos la diferencia entre las dos frecuencias, y hay una región cuando se cruzan que pasa por cero, y entonces esos latimientos se vuelven infrasónicos abajo de 20 segundos por segundo. Y ese cambio es el que el cerebro percibe. Y comienza a. Porque no puede seguir las dos notas, ¿no? Muy bien. Eso lo están investigando ahorita fisiólogos y gente con mi. Pero yo creo que cuando los usaban en el pasado, era para producir ciertos efectos en el cerebro, porque yo siento que me vibra y ahí que va otro. Son intensos precisamente porque están en la región de mayor sensibilidad. Vamos a ver uno de tesituras más bajas. En tesituras más bajas los batimentos son con otros efectos.
instrumentos audibles no son tan de alto impacto y pueden ser hasta agradables, como los de esta ranita van a oírlos. Este es un silbato doble, ahí como lo están viendo. Estamos oyendo bien lo que está tocado ahí. Y la derecha es introduciendo una R y abriendo los obturadores. O sea, son dos sonidos que cambian de frecuencia, ¿no? Hacia arriba. Pero están produciendo batimientos variables. Esto lo usaron para cosas de rituales, ¿no? En el caso de los de ranas, llamar la lluvia y cosas así. Según yo. ¿Qué sigue? Este es un ejemplo de un sonido que tiene muchas armónicas, es de una trompeta. No es que no me lo traje porque son grandes. Por ahí se ve más o menos el tipo de señales. Este, el silbato de la muerte, es un sonador extraordinario exclusivo del México antiguo. Es un ejemplo de los sonidos complejos muy similares a los de fenómenos de la naturaleza como el viento, que eran muy usados y hasta venerados ritualmente. Creo que cada sonador mexicano puede y debe ser sujeto de análisis formal, como los de este sonador de la muerte, o generador de ruido antiguo, cuyos avances se van a presentar ante las jornadas de arqueología de Dina en el auditorio del Museo del Templo Mayor el 28 de marzo a las 11:50. Ya estamos invitados. Si quieren, ese sonido es este, es puro ruido. No hay fundamental, la fundamental es una cresta gigantesca, que varía en altitud. Si esto lo quisieran poner en partituras, tendrían que poner un chorro de bolitas, ¿no? Puntitas de diferente intensidad, que varían en intensidad. Es imposible de poner eso. Son todas lo que está diciendo es que son frecuencias desde, dependiendo del tamaño, desde ahí, desde el amarillo hasta donde se ve azul en la puerta, ¿no? Si se fijan, son de 2000 a 2000 a 6000 ciclos y muy fuerte 2000 a 4000. Pero puede variar dependiendo de cómo yo hago un resonador por fuera o le meto vocalizaciones, se vuelve bien complejo. Hay evidencia que ya de que se los han encontrado en las manos de sacrificados. No hay de estos en otra parte del mundo. Eso es tan mexicano como el pulque. Bueno, ahora, especial para los del canto. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué le moviste? Ah, reanudar la presentación. Bueno, aquí, eso sí no lo puedo tocar, pero yo creo que ya lo conozco. Las técnicas espectrales se pueden aprovechar para analizar las frecuencias de cualquier grabación sonora, como las de una canción profana del México barroco del dúo conocido, el profesor Emilio Hinojosa, de Carlos, que se incluye como ejemplo para estudiantes de canto y guitarra antiguos. La gráfica muestra las señales grabadas de las cuerdas de la voz y la guitarra que aparecen dentro del rango audible. Ya no le intentes hacer nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se llama la canción? No te digo aquí, yo te digo. No haga ruido. ¿No? Las más fuertes, ahí está graficado de cero hasta más de 20.000 ciclos por segundo, que es todo el rango audible. Y está sacado de esta grabación que me dio aquí mi hermana de Carlos, que está muy hermoso. Y puse una que se llama Eva Cebuca, se lo digo, que la puse por cortita porque tiene nada más un minuto, ¿no?
y está grabado hasta 22 kilohertz. Ahí se ve que las frecuencias más fuertes están hasta 2000, pero hay hasta desde 100 hasta 3800, tanto de la voz de Carlos como la de la guitarra, ¿no? Y ahí se ve arriba las variaciones de, principalmente de la voz de Carlos. Entonces, si se analiza ese segmento, en este caso hasta 2 kHz, simplemente se amplifica, como si pusieran una lupa en la escala de la 10, se ve más detalle de las frecuencias, ¿no? Se ve con mayor detalle, se observa que tiene armónicos y sobre tonos fuertes muy similares, y armónicos que producen las voces entrenadas con la guitarra bien tocada, ya que no se distingue con frecuencias, ni en la fundamental ni en los armónicos. O sea, hay mucha armonía entre, ya han tocado yo creo que algunos añitos juntos, y hay mucha armonía entre las dos señales. Yo cuando menos no distingo cuál es de la voz y cuál es de la guitarra. Es interesante comentar que los armónicos superiores fuertes hacen que el sistema auditivo refuerce la intensidad de las fundamentales o tónicas, ya que parece que el sistema de armónicos es natural en el oído humano y puede reconstruir toda la serie de armónicos, incluyendo lo fundamental, aunque esté más débil. Entonces, hace automáticamente, cuando alguien entrenado produce armónicos hacia arriba, como en este caso, hace que las fundamentales, las tónicas, se oigan más fuerte. Virtualmente, pues. Porque así reacciona el cerebro. Si se fijan, la intensidad de las tónicas que están abajo, se ven menores, ¿no? Porque ya vimos cuál es la potencia de la voz. Esa potencia que vimos de gráficas es desde la tónica. Junto con, a veces, incluye también la demás. En este caso, graficamos la parte donde se ve la banda más fuerte. Hasta 500 Hz se observan los armónicos o sobre todo los más fuertes de los sonidos de la pieza grabada. Ahí lo que le estaba diciendo, la fundamental ahí está abajo, es la última rayita de abajo, las últimas rayitas están saltando en escalerita. Pero se ve que hay una región ahí de armónicos, tanto de la voz como de la guitarra, que son más intensos, por color más claro. Esa es una cosa que lo puede hacer alguien que esté entrenado, no cualquiera lo hace. Esas son las vocales de mi voz. Yo no tengo voz entrenada, pero se ve que aunque uno no tenga voz entrenada, tiene muchas armónicas. Esa yo la grabé, entonces se ve con más detalle, ¿no? Que la otra está mezclada con la guitarra, ¿no? Ahí se ve las diferencias entre los fonemas de la letra A, B, A, E, I, O. Son diferentes. Pero casi todos andan en la misma altura, la de abajo, un poquito arriba, un poquito abajo. Finalmente, un ejemplo de sonidos complejos especiales de una voz entrenada en el canto con técnicas de Mongolia. También de un disco que me prestó la hermana de Carlos, cuyo espectrograma obtenido, cuyo espectrograma en este caso se obtuvo con un programa llamado Audition. Muestra la generación del primer armónico y un superior que son fuertes, mismos que audiblemente son tan intensos que se perciben como tónicas de sonidos simultáneos independientes. Ahí están viendo los dos amarillos. Tiene señales hasta arriba, ¿no? Ya no alcanzo a ver. Hasta 1000, hasta 13000 en este caso Hertz, pero muy débiles, muy fuertes hasta 4000. Pero no se comparan con los amarillos. Son fuertísimos. Y solo alguien muy entrenado puede generar frecuencias. Ahí está, una es arriba de 1300, la de arriba. Más para que se den una idea, para que
La glotis genera esa frecuencia de arriba, tiene que vibrar más de 1300 veces por segundo. En una sección de glotis. Y en otra está vibrando, ahí, que no sé, en la fundamental, que puede ser alrededor de 100, 120. Bueno, eso es lo que les quería presentar de gráficas. Pero si quieren, vemos ejercicios en vivo, o como les decía, de otros instrumentos. ¿Hay alguno de aquí del jazz, por ejemplo? Bueno, aquí hay otras flautas, por ejemplo esta. Si quieren, las pasamos. Deja ver si... ¿Ya le puedo dar a esto mate? Flautas así, pero ya había en México, en España. Y Roberto les puede enseñar esa exposición que vino de Leonardo da Vinci, que son sí. Las flautas prehispánicas mexicanas. Me van a invitar a la siguiente exposición a Guadalajara. Ay, me falló. Pero quieren ver, por ejemplo, los componentes de frecuencia de este tocado como una flauta así de... como vocalizaciones, van a ver.
genera la membranita. Y hay muchos de estos, por ejemplo así, que no pueden operar bien como flauta así transversa. ¿No? Si el diámetro no es importante. Entonces yo creo que pudieron tener un instrumento de este tipo. Para que se den una idea. Hay unos que todavía tienen de ruido. ¿Tiene alguna forma específica eso? ¿Tiene alguna forma de animal? No, es como este, ese es como este, nomás tiene un canal más largo aquí para soplarle y aquí tiene el tubo. Claro, pero es el mismo mecanismo. Entonces la morfología, si se cambian las dimensiones, tanto del tubo resonador como de las dimensiones de estos por dentro es complicado, pero cambiando las dimensiones producen timbres diferentes, sonidos diferentes, que parece, ¿no? Son ruido, pero unos parece como jaguar, otros como aire. Este le dicen de aire, lo asocian con ejeca, como de niño. Pero cada uno, si se fijan, tiene. Este, por ejemplo, son tres silbatos juntos. Este se lo fusilaron y hicieron un silbato que le llaman Phantom Whistle. Y se usa para los árbitros del fútbol americano. Y se escucha en los estadios a 200 metros, aunque la gente esté gritando. Y es igualito este. Y ahorita oyeron por qué. Porque genera batimentos entre ellos. Y nosotros somos muy sensibles a, y además en la altura. Estos no eran para música melódica, ¿no? Era para impactar el. Algunos dicen que son sonidos de águila o de pibón o de cosas así, pero. Pues no se sabe. Y si a algunos de esos se le agrega, por ejemplo, si le hace uno variable. Entonces el sonido, por ejemplo este, ya tiene tres, tiene dos silbatitos como este y uno abierto. Experimentar con la gente, ¿no? Y ver qué le pasa en el cerebro. Y hay terapias con esos sonidos para curación, y cobran $500 por media hora. Y hay CDs con estos sonidos para ponerse en onda, para, no se llama peyote. O sea, ¿serio? No es broma. Y no tiene efectos laterales negativos, ni adicción. Y no hay otra manera de poner a bailar las neuronas más que con sonidos. No es como el músculo, ¿no? Eso es lo interesante. Y ya se están empezando a interesar algunos, por ejemplo, en el medio que lo está curando, y aquí dejamos experimentos. Aquí mis amigos que son de la onda mexicanidad, les gusta lo de sanación, y están muy interesados en este tipo de efectos. Pero esto no es melodía, ¿no? Claramente, ¿no? Tampoco es ritmo. ¿Qué es efecto? Es un efecto. El sonido es un efecto, en general. No más que hay muchos gustos y muchas aplicaciones, muchos gustos, ¿no? Sí, hay música que desespera. Aún la música.
música melódica, hay música que a algunas les gusta, a otras no, ¿no? Hay una que es más... Pero en este, lo que se ha investigado es muy curioso, porque hay una región cercana, cuando esto se dice que las dos frecuencias están cerca, en que se llaman armonías en la música porque produce efectos que no le gustan a la gente, ¿no? Pero hay otra región en la que esa gata, como se los demostré, esto lo hacían ellos. Es una ranita, se puede tocar como ranita. Entonces el sonido de la rana natural en cierta altura es agradable. Y a las mismas ranas, hay unas ranas en Salvador que aturden a la gente, que no la dejan dormir, simplemente porque están más arriba. Y yo creo que es por los, no tanto por los, por el tamaño de los silbatos o del sofonador, ¿no? Sino que los armónicos, que digo, los batimentos que están generando en los oyentes, están en una región que los hace molestos, ¿no? Eso es lo que yo creo, pero todo eso habría que experimentarlo, ¿no? Habría que verlo. Pero ya se están haciendo hasta tesis de creo que en música le llaman sonidos diferenciados. Así le llaman, porque resultan de la diferencia de las dos tónicas. Los acústicos le llaman fantasmas porque no se registran en aparatos, sino que acá. Yo les llamo mágicos. ¿No? Yo les llamo mágicos. Pero bueno, ya no pudimos tocar eso, pero ahí lo vieron. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Con toda confianza. Bueno, por eso. Yo me dediqué a aprender. No, pues muchas gracias por haberme dejado. Pues a ver, Bruno, por acá. Puede ser. Lástima. Por ejemplo, con un aparatito como este, pueden tener una idea de cuál es la potencia de su guitarra, que no se sabe. Fui al Conservatorio Nacional de Música y el maestro de guitarras, el que hace el número, estaba preguntando cómo me dice la potencia. Y es un simple aparatito, cuesta 500 pesos. Entonces, nada más que para que sean comparables las mediciones, tienen que hacerse en la misma condición, a la misma distancia. Porque este es el efecto que llega aquí, es un micrófono, ¿no? Se lo traduce a una señal. Entonces, con matemáticas, eso se traduce a potencia radiada para que se pueda comparar. Y una manera de medir esto, simplemente entre estudiantes, por ejemplo, a ver quién canta más fuerte. Pues se ponen los dos a la misma distancia, canta uno y canta el otro, y se ve. Y aquí marca cuántos de eso. Yo he buscado datos de potencia de cantantes a nivel mundial y no los conozco. No hay en internet, búsquenlo ustedes. Guas de Pavarotti, nadie sabe. Llegó un experto en canto difónico de Japón, que es el número uno, me lo encontré en Cancún, una reunión acústica, y vino a mi casa porque quería conocer esto. Es experto en señales difónicas, y él canta. Le pregunté de datos de potencia de la voz de los cantantes, me dijo que no lo habían hecho las estimaciones. Y es muy sencillo. Una idea aproximada de eso no es preciso porque hay unos que cuestan $2,000, ¿no? Pero para tener una idea general de qué rango anda uno o un instrumento, basta con esto. Yo así lo hago porque no tengo mucho dinero, ¿no? Y eso, mediciones así muy burdas, muy aproximadas, me he estado dando cuenta que nadie las hace. Yo le he preguntado a fabricantes de flautas, a ver, dime por ¿Qué? ¿Tu flauta qué ventaja es? Solo en Alemania me dijo mi cuate. Mira, debe tener potencia de pareja que se puede medir, se puede ver. Dice, las muy baratas pues, tienen así como esta. Nosotros ya hicimos diseño para que no sea tan trabajoso para el flautista operarlo, ¿no? Son más potentes, son más parejas, cubren más rango de notas que lo que quieren. Entonces, sí hay criterios, pero no los dan a conocer los fabricantes.
El manualito que traigo no es de 7 notas todas, ¿no? Pero lo mismo es para... Yo le he preguntado a compositores de música, a directores de orquesta, oigan, ¿qué criterio tienen para meter un instrumento de estos o cualquier otro a la orquesta? No saben. Porque vienen dando las materias de las clases que se dieron desde la colonia, casi, ¿no? Como fue evolucionando la música, se puede incorporar un instrumento, ya que se afinaron. Pero aquí hay miles de estos. Y unos tienen timbres más hermosos que las que... Hay dos flautas, hay esta y la transversa en la música, ¿no? Usted sabe. Pues de este tipo, hay cientos. Yo invité, por ejemplo, a... ¿Cómo se llama el flautista este? Horacio Franco. A que tocara más. Es que dijo que no tenía tiempo. ¿No? Pero no he encontrado un solo flautista mexicano que cuando menos quiera probarlas. A ver, prueba esta, prueba esta. Vamos una con este tipo y tócala. Yo lo veo en lo que puedo medir aquí y lo que puedo oír, aunque no esté entrenado, no tenga educación musical, ¿no? Pero sí lo he probado. Una de estas me la llevé al Zócalo. Estaba tocando a un grupo de rock a todo volumen en el centro, como pone López Obrador, ¿no? Bocinotas. Padre y con mucha gente. Y luego al otro lado, al lado de la catedral, estaban tocando un grupo de chicas, ¿no? De tambores, fuertísimo con huehuets, hacía un ruidajo terrible. Pues yo me puse a medias, toqué esta, y se oía sobre los dos sonidos. Y te llegaron muchas moneditas. No, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el tambor tiene un pico así gigantesco, pero se decala y se va y se baja hasta que tocan el siguiente. Mientras este está tocando. Entonces en esos huecos, este se sigue escuchando. Por eso lo hacía. ¿Sí? No importa la potencia del ruido que haya. Podían estar en una ceremonia con 100 danzantes y la flautita se oye. Yo he oído cantar que no se oye, ¿no? Es más, en el poli hay una clase de acústica que están 10 semestres. Me metí a su clase, me senté atrás y en el salón de clase no se oye el profesor a esa distancia. Porque el diseño del cuartito no está hecho con términos de acústica, ¿no? Ya. Una de estas, unos silbatitos de estos, parecidos a estos, se oyen en Teotihuacán, desde arriba de Pirámide de la Luna hasta donde está la... No sé si conoces la pintura donde está un jaguar, son como 400 metros. Como en la pirámide del sol, desde arriba, en dos sentidos, hasta el camino de los muertos. En dos sentidos, con un cuate allá y yo arriba otro lado. ¿Qué quiere decir? Que estos instrumentos se usaron de forma muy eficiente en ese contexto ritual. Fueron diseñados para eso. Y los espacios rituales, ojo, también se enseñaron para que esto se escuchara con... Y eso ya no. Yo he ido a iglesias donde no se oye el cura, ni con micrófono. Afortunadamente. Bueno, nada, para que sea una idea. Entonces, nada más es combinación de frecuencia con potencia y con eficiencia del aparato, ¿no? Yo soy ingeniero, yo no soy músico, soy arqueólogo, es más, ni acústico, pero me metí por el lado de la técnica, porque hay herramientas. Por ejemplo, este programa Gran no lo usan los músicos, no lo usan los acústicos, lo usan los que analizan señales complejas como de la voz o de animales, porque esas varían en el tiempo y tienen muchos armónicos. Yo dije, ah, pues este lo agarro para esto, porque estos sonidos me parecen locos, ¿no? Pero nadie lo había hecho. Ahorita ya lo están haciendo hasta en doctorados. Hay un cuate que hizo un doctorado en Alemania, que le dieron chance de estudiar instrumentos del Templo Mayor.
va a venir el día 4. Y yo le ayudé y él aceptó meter esto a su tesis. Y le dieron la estimación honorífica en Alemania, con un doctorado. El primer doctorado de esto. Un jovencito que se llama Gonzalo Sánchez, es musicólogo. Y aplicó la misma tecnología que yo uso en mi tesis. Y apantalló a sus profes de la Nacional. Los musicólogos, porque no saben de eso. Y analizó instrumentos de Oaxaca. Silbatitos y todo, pero muy bien encontró que, por ejemplo, ese silbato, ¿no? Silbato que tocamos, el primero, era el sonido del búho, muy parecido al búho, y grabó sonidos de búhos de ahí, de la zona de Oaxaca, y espectralmente son iguales. Y ya creen que el búho era como símbolo de la muerte, ¿no? Que llegaba a la casa y él se iba a morir. Y tiene mucho significado en la iconografía mexicana, ¿no? Y es un estudiante, que no sabe de matemáticas, no sabe de física, no les dan eso en la escuela de música. Entonces lo que hizo, pues aparte de los profes, también le dieron mención. Y no es muy, es muy sencillo. Ese programita, a mí primero me lo regaló el cuate este, y luego ahora lo vende. Pero hay varios, como el Audition, lo usan todos los que hacen grabaciones, ¿no? Y uno nomás le da un clic y pum, se ve el espectro. Nomás que no está tan versátil como este. Este puede cambiar uno de los parámetros que uno quiere y jugar con las gráficas, ¿no? A mí, cuando menos, me ayuda a examinar los instrumentos que yo hago, ¿no? Y a ver sus características. Pero estoy viendo que se puede aplicar a todo, al canto, a la voz, ¿no? Hay especialistas en voz que se dedican a usar estas técnicas para ver problemas del habla, para cuestiones de aprendizaje, ¿no? O para identificación automática con computadores. Esa es otra idea. Pero se pueden hacer más cosas, pero yo no me gusta complicarles mucho las presentaciones para que no se asusten, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento matemático para hacer esas transformaciones es más sencillo, es complejo. Pero eso se lo platico a un matemático, ¿no? Pero no un arqueólogo, no músico. Pero hay libros completos de cómo hacer eso. Se mantuvo secreto porque en la Segunda Guerra Mundial creían que se iba a usar para decodificar la voz del enemigo en conversaciones. No le sirvió, pero de todos modos lo mantuvieron medio secreto. Y hasta ahora, yo nomás he visto dos tesis doctorales, esa de ese alemán, y otras dos de una flauta como esta, de China y de Corea, que analizaron espectralmente las señales. Los acústicos sí lo usan, pero no para instrumentos musicales, ¿no? Entonces apenas están empezando a nivel mundial a analizar instrumentos antiguos con técnicas ya modernas. Porque aún en las escuelas de música de arqueología de los países desarrollados, no les dan estas materias. Yo acabo de ir dos veces a Alemania, un grupo con 50 expertos, los mejores del mundo, y no saben nada de esto. Pero ellos mismos, ya cuando ven, lo incorporan en sus estudios, ya que viene la utilidad. No, pues no tenemos más hasta las 2 de la noche. No, pues ya vámonos, yo cuando quiera. Pues bueno, pues le agradecemos a él. Yo es lo que están preguntando. Diga, mandar todo el examen ya. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes.
Aquí es la primera vez que me permiten presentar algo en una escuela de música. Y me da gusto que sea en esta, de mi amigo Carlos.